amigos, bienvenidos a ¿Qué se juega? Soy Edco y os saludo desde el salón de mi casa donde he tomado posesión de la mesa principal, pues de donde yo vivo, para poder jugar a Arkham Horror segunda edición. Claro que sí, mi juego favorito de todo el universo Arkham Files, quizá en dura pugna con Mansiones de la Locura, pero desde luego mi versión de Arkham Horror y de Eldritch Horror favorita, digamos. Arkham Horror, que ya jugamos una partidaca al primer escenario Aire Frío, el primer escenario, digo, de unos escenarios creados por un usuario de la Board Game Geek llamado Kang Fro, que básicamente, digamos, preparó unos escenarios para poder jugar el juego a medida que ibas avanzando escenarios, ibas añadiendo más mierda. Ibas añadiendo expansiones, ibas añadiendo tableros, ibas haciendo cositas. Creo que tiene un total de 10 escenarios y este es el segundo, La Maldición del Faraón Oscuro. Para esta partidaca ya veremos en marcha esta expansión de aquí. Aquí ves dos cajitas. ¿Esto por qué es? Pues porque La Maldición del Faraón Oscuro fue la primera expansión que salió para este juego, ¿de acuerdo? Y es esta de aquí, pero al cabo de unos años apareció una edición revisada de la misma expansión. Vamos a usar la edición revisada, ¿de acuerdo? Esta está aquí, os la enseño para fardar un poquito, para que veáis que la tengo, básicamente. solo era por eso. Pero para que sepáis que si jugáis en casa y tenéis esta versión, no veréis lo mismo que veremos en esta partidaca, ¿de acuerdo? Porque voy a usar la edición revisada de la expansión. Y bueno, en este escenario básicamente vamos a usar todo lo que es el juego base más las mecánicas de la expansión de El Faraón Oscuro. Como ya pasó en la siguiente partida, en la anterior partidaca, he quitado unos monstruos, he añadido otros, he quitado unas cartas concretas de objetos únicos, de objetos comunes. Luego hemos cogido, yo que sé, de una expansión en concreto una cartita. Bueno, las instrucciones para montar el escenario os voy a ahorrar la mayor parte de ellas, pero que sepáis que, por ejemplo, aquí en la pila de portales he quitado dos, por ejemplo, porque lo pide así el señor, ¿de acuerdo? La idea de Kang Fro es intentar hacer las partidas lo más temáticas posible. Y yo, bueno, he seguido las instrucciones al pie de la letra. Como siempre, aquí en la descripción del vídeo, aquí debajo, tenéis un enlace al archivo de Board Game Geek, donde este usuario, Kang Fro, pues, digamos, recopiló todos esos escenarios. Veréis que están todos en distintas páginas y en cada uno de ellos os explica qué es obligatorio usar, digamos, qué es opcional. Por ejemplo, en muchos de los escenarios te dice, si tienes la expansión El Horror de Miskatonic, pues añádele esas cartas también. Si no la tienes, no pasa nada, pero se tendrían que usar. Si las tienes, las añades. Pues yo lo he añadido todo. Como ya tengo por fin El Horror de Miskatonic, como pudisteis ver en el unboxing de hace unos meses, pues ya le he añadido todo y vamos ya a full de Estambul, ¿vale? Así que venga, voy a seguir con la preparación, ¿de acuerdo? Tengo ya todo medio montado, ya he escogido mis investigadores, solo para que lo sepáis. Solo para que lo sepáis, en este escenario, Kang Fro nos dice que tenemos que usar obligatoriamente, si la tenemos, a Úrsula Downs. Y aquí la tenemos. Úrsula Downs, una ídolo del canal, que va a aparecer en esta partida acá, ¿de acuerdo? Y luego también pone unas restricciones que te dice, y no uses estos investigadores. De los demás que quedan, elige los que quieras. Y yo he escogido a Joey Samaras, ¿de acuerdo? Una cocinera. Al jefe de expedición, Leo Anderson. A, por supuesto, el federal Roland Banks y Úrsula Downs, que es la investigadora que tiene que jugar este escenario sí o sí, si la tienes, por supuesto. Nada os impide jugar este escenario si no tenéis algunos de los componentes que Kang Fro pide, ¿eh? Pero bueno, por supuesto, si los tienes, pues inténtalo hacer así, ya que el hombre se lo ha currado. Vamos a intentar respetar su visión, digamos. Pues venga, vamos a hacer la preparación con un poquito más de calma, las cosas que faltan, y luego ya podremos empezar a jugar a este escenario, La Maldición del Faraón Oscuro. Vale, aquí tenemos el mazo de cartas de portal, ¿de acuerdo? Esto incluye las cartas del juego base y las cartas de la expansión La Maldición del Faraón Oscuro, ¿de acuerdo? Hay unas cartas bicolor que Kang Fro dice que quitemos del mazo, así que no las vamos a encontrar aquí. No encontraremos ninguna carta bicolor, ¿de acuerdo? Solo para que lo sepáis. Bueno, este mazo se mezcla bien, se deja al alcance, como siempre. Y aquí tengo el mazo de mitos, que es exactamente lo mismo. Las cartas de mitos de La Maldición del Faraón Oscuro más las del juego base. Y me hace quitar 12 cartas en total que él, por alguna razón, no quiere que estén en este mazo. Pues esas cartas también las he quitado. Venga, este mazo lo mezclaré un poco mejor. Entonces, ¿qué tengo por aquí? Aquí tenemos, por supuesto, ya sabéis que siempre jugaremos con las cartitas de locura y las cartitas de herida, ¿de acuerdo? Y aquí también están, estas vienen con el horror de Dunwich, ¿de acuerdo? Aquí tenéis el simbolito de la expansión y recordad que no vienen con el juego base. Y además he añadido las que vienen aquí, si os fijáis, con el horror de Miskatonic, que tiene el símbolo del horror de Dunwich de otro color, pues también van a jugar. Lo mismo con las cartas de locura
¿De acuerdo? Que vienen en la misma expansión y también he añadido las de Miskatonic. ¿Qué más tenemos por aquí? Mira, ya lo tiro todo. Tenemos por aquí las cartitas. Ojo, estas sí que vienen con la expedición. Con la expansión de la maldición del faraón oscuro. Aquí tenemos las cartas de encuentro, ¿de acuerdo? Estos son unos encuentros especiales de la exposición. Figura que en este escenario, para esta expansión, pues hay una exposición muy misteriosa sobre el antiguo Egipto en Arkham y han desaparecido unos cuantos objetos y dicen que están malditos. Así que nuestros investigadores tendrán que ir buscándolos, ¿de acuerdo? Entonces, estos pequeños encuentros que hay por aquí se pueden tener en las calles de Arkham. ¿Dónde? Donde haya esta ficha. Esta fichita se irá moviendo por las calles de Arkham y si uno de nuestros investigadores acaba su fase de movimiento en el mismo lugar, durante la fase de encuentros, tendrá uno de estos encuentros. Y estos encuentros, supongo que si los superamos, digamos, de manera satisfactoria, pues nos harán ganar estos artilugios, son unos artilugios de exposición, ¿de acuerdo?, que podrán ayudarnos durante la partida. Tanto en este mazo como en este mazo, también hay cartitas de la expansión del horror de Miskatonic, ¿de acuerdo? Pero no os preocupéis que si tenéis esta expansión sin nada más, ya os vendrán estas cartitas de aquí. Muy bien. Aquí también tenemos el mazo de aliados. Ya sabéis que los aliados siempre tienen que ser 11, ¿de acuerdo? Y nos dice que tienen que jugar 4 en concreto. Siempre tienen que estar en este escenario si queremos que sea temático. Son 4 de la expansión. Esos 4 los he colocado y los otros 7, entre los del juego base y los de esta expansión, los he mezclado, he escogido 7. Y aquí tenemos un mazo de 11 aliados. Y como ninguno de nuestros investigadores empieza con un aliado, pues simplemente es a voleo. Por supuesto, si uno de nuestros investigadores tuviera el requerimiento de un aliado en concreto, ese aliado jugaría, empezaría ya la partida y el mazo constaría de 10 cartas, ¿de acuerdo? Siempre son 11 aliados en total y si uno de ellos empieza la partida con nosotros, como por ejemplo Duke con Pit Cubo de Basura, pues el mazo de aliados se compone de 10 cartas. ¿Qué más tenemos por aquí? Habilidades, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, fijaros, unas habilidades que son de el juego base y aquí tenemos esta que se llama Egiptólogo, que es de El horror de Miskatonic, ¿de acuerdo? Pero nos la marcan con el símbolo del faraón oscuro. Pero bueno, esto es solo hay una. Aquí, por supuesto, tenemos las cartas de encuentros del juego base y de la expansión. Y a ver, ¿qué más tengo por aquí? Ah, sí, estas cartitas que también vienen con la maldición del faraón oscuro son 4 y 4. Unas, digamos, nos benefician, las otras nos perjudican. Ya veremos si van saliendo durante la partida, pero las tengo aquí a mano. Por supuesto, recordad que aquí siempre jugaremos la variante del combate contra el primigenio épica, así que aquí tenemos las cartas épicas de combate, ¿de acuerdo? Las verdes, las rojas y las de Nyarlathotep, porque no lo había dicho, pero ya lo habréis visto, Nyarlathotep va a ser nuestro primigenio. Vamos a enfrentarnos contra este primigenio de mil caras, ¿de acuerdo? Que puede tomar mil formas. Pues aquí tenemos estas cartitas. Esperemos que Nyarlathotep no se despierte y no las utilicemos. Y una cosa que no habíamos usado hasta ahora, si os acordáis, en la partida anterior usamos las cartas estas de historia, ¿de acuerdo? Cada investigador tiene una pequeña historia que puede intentar resolver. Esto nos da, digamos, más trasfondo narrativo y nos permite conocer mejor a nuestros personajes a la vez que nos encomienda, digamos, unas tareas para ir haciendo durante la partida. Esto lo voy a usar siempre y además me ha dado por ahí y he sacado ya las cartas de relación. Estas cartas de relación vienen en la expansión El que acecha en el umbral. Además, aquí veis el símbolo en color amarillo. También hay cartas del horror de Miskatonic, ¿de acuerdo? Esto establecerá una relación entre nuestros investigadores que podrá beneficiarnos durante la partida. Así que estas cartas de relación también las vamos a usar. ¿Y qué más tengo por aquí? Pues ya lo de siempre. Los anticipos, los préstamos, ¿de acuerdo? Los objetos únicos, los objetos comunes, y aquí tengo los hechizos divididos en dos porque hay demasiados y no me caben en la bandejita. Pero bueno, todas estas cartitas especiales, digamos, de cada partida van a estar aquí. Pues bueno, yo creo que no hay nada más. Aquí, bueno, lo que os he dicho antes, he quitado dos portales, aquí tengo una hoja que va muy bien, que también vienen con el horror de Miskatonic, que dice, para número de jugadores, 4. Voy a jugar con 4 investigadores, como siempre. Límite de portales abiertos, 7. Límite de las afueras, 4. Límite de monstruos, 7. Monstruos robados, 1. Esto está muy bien para no tener que acordarte de todas las cosas, lo tienes pues todo a mano. Y según el número de jugadores, la expansión viene con estas hojas de doble cara, que son unos pequeños recordatorios, unas ayudas para acordarte de todos los límites de monstruos y portales que puedes tener en marcha. Pues muy bien, si os parece bien, vamos ya a echar un vistazo a nuestros investigadores primero, luego ya miraremos el primigenio, vamos a ver la preparación y a conocer su historia. Bueno, pues aquí tenemos a la cocinera Zoe Samaras, aquí la tenéis con su peanita. He decidido que será nuestra investigadora jefe, al menos en la primera ronda, y cuidado que tiene muy poca cordura.
3 de cordura, 7 de resistencia, ¿de acuerdo? Empezará en la estación de trenes, ya la colocaré luego, y tenemos pertenencias fijas. Empezamos con esto, 2 dólares, que los tengo aquí, 4 fichas de pista, que no está nada mal, y 2 objetos comunes, que son la cruz y el cuchillo, que estos ya los tiene y son fijos, ¿de acuerdo? Luego, pertenencias aleatorias, 2 objetos únicos y una habilidad. Nuestro límite de concentración es 1, ya sabéis que el límite de concentración es lo que nos permite pues, ir, digamos, modificando nuestras estadísticas a medida que las rondas se van sucediendo. Y aquí tenemos un instinto asesino. Esta es nuestra habilidad para la partida. Dice, cualquier fase, cuando Zoe deba realizar una tirada de combate contra un monstruo o primigenio dotado de resistencia física y o mágica, podría ignorar dicha aptitud, ¿de acuerdo? Ella va a saco, entra con todo. Si el monstruo o primigenio posee la aptitud inmunidad física o mágica, se considera resistencia. Ya sabemos que cuando hay resistencia física, normalmente nuestros ataques se ven disminuidos a la mitad, ella lo ignora, mientras que las inmunidades directamente no permite que entre ningún tipo de daño. Ella lo considera como resistencia y los baja a la mitad. Así que Zoe cuando ataca siempre mete, ¿de acuerdo? Con todo o con la mitad, pero siempre mete. Muy bien, Zoe. Esto me gusta. Luego ya veremos cómo hacemos esto. Lo podemos hacer en la primera fase de mantenimiento, porque por supuesto ya lo podremos colocar ahí y ya jugaremos con ello. Pues yo creo que podríamos ir a buscar las pertenencias aleatorias, si os parece. Pues venga, vamos a darle las habilidades a Zoe. Ya sabemos que este es el mazo de habilidades. Y empieza con una de ellas. Pues venga, vamos a robar una. A ver si tenemos algo que nos dé cordura o que nos impida perder cordura. Esto pues estaría muy bien. Que no os voy a mentir. Puntería, cualquier fase. Agota para repetir una tirada de combate. Bueno, a ella le va bien. Porque como ella va a estar combatiendo sin parar, pues ya nos irá bien que ella pueda repetir tiradas de combate. Ojo. Tirada de combate significa todos los dados, si queremos, ¿eh? Muy bien, ¿y qué más tenemos? 2 objetos únicos. Pues venga, cogemos el mazo de objetos únicos. Ya sabemos que aquí están los símbolos arcanos que tanto nos interesan. Y otras cositas mágicas y muy misteriosas. Pues venga, voy a mezclar un poquito más, solo para que se vea. Y luego vamos a cortar por aquí y a ver qué nos sale. Tenemos 2, ¿eh? Tenemos 2. Pues venga, vamos a robar estos 2 de aquí. ¿Y qué nos ha aparecido? ¿Símbolo arcano? No. Manuscrito iluminado. Fijaros, esta carta en concreto es de la expansión El Rey de Amarillo. ¿Por qué está aquí, diréis? Pues porque Kang Fro ha pedido que la coloquemos aquí. Es un tomo y en la fase de movimiento podemos agotarlo y gastar 2 puntos de movimiento para hacer una tirada de saber menos 1. Si la fallas no sucede nada, pero si la consigues, pierdes 1 de cordura y puedes elegir una de las siguientes opciones. Roba una habilidad pero descarta esta carta, o bien coge una ficha de pista y conserva esta carta. Bueno, esto como nos hace perder cordura como si no hubiera un mañana, casi mejor lo tendremos que dar a alguien. Pero bueno, esto ya lo veremos. ¿Y qué más tenemos? El Necronomicon. Es otro tomo en la fase de movimiento, agota y gasta 2 puntos de movimiento para hacer una tirada de saber menos 2. Si la consigues, roba un hechizo y pierde 2 de cordura. Si la fallas, no ocurre nada. Bueno, nos han tocado, digamos, unos objetos comunes un poco brollas para Zoe, que tiene muy poquita cordura. Y todos nos hacen gastar cordura, pero recordad que los podemos intercambiar, así que quizá tendremos que hacer esto. Pues bueno, yo creo que sería el momento de leer un poco la historia de Zoe, si os parece. Leeremos primero esta de su hoja de investigador y luego leeremos la historia de la pequeña carta de historia, si os parece. Pues venga, ¿qué nos dice aquí? La historia hasta ahora. Zoe sabía que era especial. Lo supo desde que Dios le habló una noche cuando tenía 6 años. Casi nada, tío. 6 años y ya habla con Dios. Amísima. La noche en que aquel terrible incendio se cobró la vida de sus padres. ¡Buah! Dios habló con ella la noche que un incendio se cobró la vida de sus padres. Debe estar traumatizadísima esta tía. Dios le dijo que la había elegido de entre todas las personas del mundo para que actuase en su nombre. Su misión era proteger a los inocentes y castigar a los malvados. Ahora comienzo a entender lo de 3 de cordura, amigos. Desde entonces ha acudido a ella en tiempos de necesidad, ofreciéndole su consejo y su consuelo. También le ha conducido hasta algún malhechor en más de una ocasión, y en todas ellas, con su ayuda, el bien ha triunfado sobre el mal. Pero un día, él le dijo que fuese a la ciudad de Arkham, pues en ella le aguardaba el mayor reto de su vida, y desde entonces no ha vuelto a hablarle. O sea, Dios nos dice, vete a Arkham, traga quina y edeu tú, y aquí te quedas. Vaya tela. Zoe acaba de bajar del tren y manosea su crucifijo mientras recorre el andén, sintiendo en sus huesos la maldad que infesta esta ciudad maldita. Si lograse purificarla, quizá Dios volvería a hablar con ella. Pues bueno, ya sabemos por qué tenemos una cruz. ¿Y qué nos hace la cruz? ¿Qué nos dice? Es un arma mágica, +0 a las tiradas de combate, o +3 si el adversario es un no muerto, +1 a las tiradas de horror. Hombre, esto nos puede ir bien para intentar evitar perder la cordura. Y el cuchillo nos da un +1 a las tiradas de combate. Bueno, algo es algo. Y aquí tenemos, por supuesto,
nuestra historia personal, que vamos a ver si la pasamos. Fijaros, aquí tenemos la pequeña historia que añadirá un poquito más de trasfondo y nos dice así. Señor, tu humilde sierva ha oído tu llamada y está dispuesta a cumplir tu voluntad. La ciudad está infestada de maldad como una fruta podrida, pero yo declaré la guerra a quienes pervierten el orden natural y adoran a falsos dioses. Amén. Bueno, Zoe es una creyente fanática y va con un cuchillo. Cuidadín, cuidadín, que la va a liar. La cruzada, tiene una cruzada en Arkham. Superación, si Zoe tiene 5 trofeos de monstruo o más, pone en juego cosecha macabra. Si Zoe es arrestada o descarta su cruz, pone en juego olvidada. Pues muy bien, ya sabemos que tenemos que intentar que no nos arresten, ¿de acuerdo? Ya veréis que en esta expansión hay una mecánica para que haya más probabilidades que nos arresten, así que nos va perfecto. O si no, tenemos que intentar matar monstruos como si no hubiera un mañana. 5 trofeos de monstruo, ¿eh? No habla de la fortaleza de los monstruos. 5 trofeos. Esto significa que tenemos que liquidar a 5 monstruos. Pues muy bien, ya conocemos a Zoe Samaras. Vamos a ver qué se cuenta el bueno de Leo Anderson. Y aquí tenemos a Leo Anderson, el jefe de expedición. 5 de cordura, 5 de resistencia, su habilidad, liderazgo. En cualquier fase, una vez por turno, Leo puede evitar que cualquier investigador pierda un punto de resistencia o de cordura. Bueno, esto nos irá muy bien para evitar que Zoe trague cordura como si no hubiera un mañana. Empezará en los muelles, ¿de acuerdo? Pertenencias fijas, $5, aquí los tenemos, y 2 fichas de pista, y aquí las tenemos. Y luego, pertenencias aleatorias, un aliado, 2 objetos comunes y una habilidad. Pues muy bien, vamos a ver. Tenemos aquí los aliados, por ejemplo, y vamos a asignarle un aliado a Leo Anderson. A ver si nos sale alguien que nos dé cositas buenas. ¿Quién tenemos por aquí? Pues mirad, Sir William Brinton, +1 de resistencia máxima. Descártalo para devolver inmediatamente tu resistencia al máximo. Bueno, tenemos un 6 de resistencia como mucho, lo cual está bien. Se nos ha visto ya incrementada en 1. ¿Qué más tenemos? 2 objetos comunes. Venga, los objetos comunes, que ya sabemos que son los este mazo de color amarillo con una pistola en el dorso. Pues venga, vamos a mezclar un poquito, ¿de acuerdo? Y vamos a ver qué nos sale por aquí. Voy a hacer un cortecito, por supuesto, como siempre. Cortaremos por aquí. Y a ver qué 2 objetos nos aparecen. El primero es un manual de investigación. Cualquier fase, descarta el material de investigación, perdón, un manual, no un material. Descarta el material de investigación en vez de gastar una ficha de pista. Bueno, a ver si nos sale algo un poco más potente. Hombre, una escopeta, arma física, +4 a las tiradas de combate. Si se usa la escopeta en combate, todos los 6s que se obtengan cuentan como 2 éxitos. Amísimo, Leo. Ojo, nos ocupa las 2 manos en combate. Pero bueno, ya tenemos nuestros 2 objetos comunes. Y ahora nos falta una habilidad que las tengo por aquí. Las tengo por aquí y vamos a ver si nos sale una habilidad decente. Hombre, esta de egiptólogo no estaría mal, porque ya que nos las han hecho poner, sigilo, cualquier fase, agota para repetir una tirada de evitar. Pues bueno, si quiere evitar monstruos, ya sabemos que tenemos un sigilo y que podemos movernos con Arkham sin hacer demasiado ruido. Muy bien, pues fijaros, tenemos un límite de concentración de 2, lo cual nos da un poquito más de flexibilidad que a la buena de Zoe. Y vamos a ver un poquito de qué va la historia de este señor, a ver cómo ha llegado a Arkham y a ver a qué se dedica. La historia hasta ahora. Anderson llevó a 7 hombres consigo a una expedición al Yucatán. Solo 2 regresaron. Más o menos, hostia. Técnicamente, fueron 3 hombres los que salieron con vida de la jungla, pero Mitch Brown ya no es como antes. De hecho, ahora es un lunático desquiciado y ya ha sido internado en el manicomio. ¿Qué pasó en el Yucatán? Espero no saberlo, porque si no, nos vamos para abajo. Leo no supo interpretar las tablillas que hallaron en aquellas ruinas. De los 7, el doctor Volk era el único que podía hacerlo, y ahora sostiene en su mano las notas del buen doctor, las que redactó Volk antes de volverse loco, antes de matar a 2 de los hombres de Anderson. Hostia, el doctor Volk, tío. ¿Se le fue la pelota? Acaba de desembarcar y ha recibido la noticia de la muerte del doctor Phillips, el hombre que organizó la expedición al Yucatán. Ahora, lo único que le queda son los escritos de un logo asesino. Escritos en los que aparece la fecha de hoy rodeada con un círculo de sangre. ¡Hostia! ¡Hostia! Estas notas del doctor Volk, amigos, estas notas... Hoy va a pasar algo, hoy va a pasar algo y lo siento en mis carnes. Vamos a leer un poquito más de la historia de Leo Anderson, a ver qué nos dicen. Mire, no voy a mentirle. Comparado con esto, el Yucatán fue un paseo por el parque. Leo se ajustó el cuello de la camisa y se inclinó hacia adelante. Pero lo que está claro es que le necesito. Arkham le necesita. ¡Diablos! ¡El mundo entero le necesita! No buscamos fortunas, ni tampoco una civilización perdida. Nuestro objetivo es salvar el mundo. Así de claro. ¿Se apunta? Pues claro que me apunto, tío. Leo Anderson se apunta hasta un bombardeo. La nueva misión, superación. Si Leo tiene 3 aliados o más, pone en juego manos a la obra. Tendremos que intentar ir a lugares donde puedan aparecer aliados y
que se unan a nuestra causa. Fallo, si algún investigador es devorado o el nivel de terror asciende a 4, pone en juego sentimiento de culpa. Pues muy bien, ya sabemos que para Leo Anderson tenemos que intentar reclutar aliados. Pues bueno, no sé si alguien se querrá apuntar a nuestra expedición después de que se enteren de cómo acabó lo del Yucatán, que acabó como el Rosario de la Aurora, pero lo tendremos que intentar. Vamos a ver qué se cuenta nuestro amigo Roland Banks. Roland, viejo amigo, ¿qué te cuentas? El federal, ya lo conocemos de sobras, ¿eh? Hemos escuchado su historia en la radionovela de los investigadores de Arkham Horror, jugamos con él en el LCG, jugamos con él en el Dritch Horror y ahora aparece en Arkham Horror segunda edición. 4 de cordura, 6 de resistencia y sus habilidades, cuenta de gastos, mantenimiento. Si Roland tiene menos de $2, gana $1. Bueno, vamos a empezar con 3. Intuitivo, fase de mantenimiento. Si Roland tiene menos de 2 fichas de pista, gana una ficha de pista. Bueno, digamos que si vamos bajos de recursos, podremos ganar un poquito para que nos ayude. No está nada mal. Empezaremos en el manicomio. No sé si es una señal, no sé si es una indirecta del juego o algo por el estilo. Y pertenencias fijas. $3, aquí los tenemos. 2 fichas de pista, aquí las tenemos. Y pertenencias aleatorias. Un objeto común, un objeto único, un aliado y una habilidad. Uno de cada. Pues venga, empecemos con el objeto común. Vuelvo a mezclar y vamos a ver si aparece aquí algo decentillo. Estaría bien una arma para Roland, porque puede ser un señor que vaya a repartir. Pues no, una moto, tú. Movimiento, agota para obtener 2 puntos de movimiento adicionales. Esto en la fase de movimiento. Bueno, esto nos permitirá pues ganar bastante sigilo. Podemos usar bastante discreción, ya que la moto nos permitirá movernos un poquito más. No está mal, no está mal. Venga, vamos con el objeto único. Y aquí viene el símbolo arcano, amigos. Yo lo noto. Venga, mandadme ondas positivas a través de la cámara. Venga, ahí está ese símbolo arcano. Mira, bueno, pues no. Tablilla antigua, movimiento. Otro para la fase de movimiento. Gasta 3 puntos de movimiento y descarta la tablilla antigua para tirar 2 dados. Por cada éxito que obtengas, puedes robar un hechizo. Por cada fallo, recibes 2 fichas de pista. Pues no está nada mal, porque además hace combo con la moto, ¿de acuerdo? Tenemos que gastar 3 puntos de movimiento en la fase de movimiento y la moto siempre nos da 2 adicionales. Así que, más o menos, convean. Oye, pues algo es algo. ¿Qué más? Un aliado, venga. Un aliado para el amigo Roland. A ver quién aparecerá. Me gustaría que saliera uno de estos egipcios para que sea más temático, pero oye, sale el que sale. ¿Qué tenemos? Pues no. John Legras, más 2 de voluntad. Puedes reclamar como trofeos a monstruos con la aptitud interminable. Ya sabemos que los monstruos con la aptitud interminable, cuando los matas, en lugar de ganarlos como trofeo, se van a la bolsa de los monstruos. Pero con John Legras, estos monstruos pueden formar parte de nuestra colección de trofeos. No está nada mal. Y finalmente nos falta una habilidad. Aquí tenemos las habilidades que quedan disponibles. Vamos a hacer otra mezcladita. Vamos a robar esta de aquí. ¿Qué tenemos? Pues mirad, voluntad, más 1 de voluntad. Más los 2 de John Legras, ya son 3 tú. Si gastas una ficha de pista para añadirla a una tirada de voluntad, puedes tirar un dado adicional. Oye, pues bueno, vamos con voluntad a tope. Roland Banks, un tipo voluntarioso. Pues bueno, yo creo que ya es el momento de conocer un poquito la historia. Ya la sabemos, más o menos, ya la sabemos, pero ya sabemos que aquí en Arkham Horror segunda edición, las historias a veces toman unos derroteros un poco distintos. Metódico, disciplinado. Si consultaras el manual del perfecto agente federal, la foto de Roland Banks aparecería junto a esas secciones. O lo haría si hubiera fotos en el manual, por supuesto. Los demás agentes consideraban que las normas eran restrictivas y molestas, pero Roland se sentía cómodo siguiendo los procedimientos establecidos. Era un alivio contar con directrices generales para resolver cualquier situación. Bueno, o lo había sido hasta su último caso. Por mucho que buscó, Roland no encontró ninguna mención en su manual sobre lo que debía hacer para enfrentarse a criaturas extrañas, conjuros mágicos y portales que atravesaban el tiempo y el espacio. Aquel caso tenía todas las papeletas para acabar siendo su mayor fracaso, y si desaprovechaba aquella oportunidad, perder su empleo sería la menor de sus preocupaciones. Roland, te estás enfrentando... ¡Bienvenido a Arkham, tío! ¿Aún no has aprendido? Después de tanto tiempo en Arkham y aún con tu manual, tío. Sentado frente al manicomio después de haber entrevistado a otro testigo enloquecido, Roland guardó su gastado manual en su maletín y suspiró. Al menos la agencia le había enviado un compañero. Quizá pudiera ayudarle a encontrar algo de sentido a todo aquel galimatías. Bueno, entiendo que nuestro compañero es el amigo John Legras. Pues bueno, a ver si Legras nos ayuda. Elemental, querido Legras, ¿sabes? ¿Qué diría aquel? Pues venga, vamos a leer la historia añadida de Roland Banks, que dice así. Roland volvió a examinar sus notas. Esto es ridículo, se dijo. Si presento este informe, me pondrán una camisa de fuerza y me encerrarán.
Tengo en este caso sectas extrañas, hechizos mágicos y lo que parece ser el fin del mundo. Ya solo necesito una manada de locos mitad hombre, mitad pez o algo parecido y tendré todo lo que me hace falta para escribir un éxito de ventas. Bueno, de momento no estamos en Innsmouth, pero el ejército de mitad hombre, mitad pez, algún día seguramente nos los encontraremos. Según el manual Superación, si Roland tiene 5 fichas de pista o más, pone en juego al cuerno con todo. Tenemos 2, nos faltarían 3. Si Roland es arrestado o se vuelve loco, pone en juego, tómate unas vacaciones. Pues venga, aquí tenemos las condiciones para superar o fallar nuestra historia. Os recuerdo de nuevo que esta expansión quiere que nos arresten, así que ya tenemos 2 investigadores que van a fracasar si son arrestados, lo cual no me gusta demasiado, pero venga. Vamos ya a ver qué se cuenta Úrsula Downs, que como ya sabemos, es la única investigadora que, digamos, nos obligaban a usar en este escenario que vamos a jugar en esta partida. Pues vamos a ver a Úrsula, que ya la conocemos bien, pero vamos a conocerla un poco más. Bueno, pues aquí está la exploradora, Úrsula Downs, la exploradora favorita de A qué se juega, amigos. Una amísima, con todas las letras, con mayúsculas, con 5 de cordura y con 5 de resistencia. Inicio, a elección del jugador, ojo. Úrsula puede empezar donde prefiramos, así que cuando hayamos colocado los demás investigadores veremos dónde nos conviene. Pertenencias fijas, $1, poca pasta, pero 4 fichitas de pista, aquí las tenemos. Y pertenencias aleatorias, 2 objetos comunes, boom, 2 objetos únicos, boom, y una habilidad, ella sin aliados, ella sabemos que va en su mundo, va a su bola. Pues venga, empecemos con los 2 objetos comunes, veremos qué robamos. Y a ver si tenemos... Oye, una arma no estaría mal, porque solo tenemos la escopeta de Leo, ¿eh? Venga, voy a robar por aquí. Tenemos esto de aquí. Más material de investigación. Lo mismo que Leo Anderson. Ya sabemos lo que hace. Lo podemos gastar como una ficha de pista. Y aquí tenemos la pitillera de la suerte. Cualquier fase. Descarta la pitillera de la suerte para repetir cualquier tirada de habilidad. Ojo, descártala, que no agótala, ¿eh? Pues me han salido unos objetos comunes, no voy a negarlo, bastante broyas. No estoy muy contento con los objetos comunes que le han tocado a Úrsula. A ver si los objetos comunes son un poco más benévolos con nosotros. Hombre, un símbolo arcano no estaría mal. ¿Para qué engañarnos? Vamos a robar estas 2 de aquí. 2 objetos únicos. ¿Y qué tenemos por aquí? La lámpara de Alzaret. Arma mágica. Más 5 a las tiradas de combate. Bueno, tenemos para combatir. Usa nuestras 2 manos, pero es una buena arma mágica. ¿Y aquí qué tenemos? Pues la cábala de Saboth. No ha aparecido el símbolo arcano, tendremos que ir a la tienda a intentar comprarlo. Un tomo en la fase de movimiento, agota y gasta 2 puntos de movimiento para hacer una tirada de saber menos 2. Si la consigues, roba una habilidad y descarta la cábala de esa voz. Si la fallas, no ocurre nada. Muy bien. Y finalmente nos falta una habilidad. Con esta cábala, pues podremos adquirir otra nueva habilidad que añadiríamos a esta que vamos a robar aquí mismo. Bueno, vamos a ver qué sale por aquí. ¿Qué tenemos? Pues mirad, velocidad. Más 1 de velocidad. Si gastas una ficha de pista para añadirla a una tirada de velocidad, puedes tirar, un daño adicional. Pues muy bien, tenemos mucha velocidad por aquí, mucha voluntad y poca chicha. Vamos a examinar un poco la habilidad aventurera. Fijaros, ella tiene 2 habilidades, ¿eh? Aventurera y perspicaz. Vamos a ver la primera. Las 2 son para las fases de encuentros en Arkham. Y dice, después de leer su encuentro en Arkham, pero antes de realizar ninguna tirada, Úrsula puede gastar una ficha de pista para anular completamente el encuentro. Bueno, en principio las fichas de pista ya sabemos que nos convienen para sellar portales, pero si nos sale un encuentro muy chungo, siempre nos lo podemos quitar de encima. Pero ojo, en Arkham solo, en otros mundos no. Aquí también, en encuentros de Arkham, perspicaz. Úrsula puede tener un encuentro en una localización incluso después de haber resuelto su regla especial, lo que normalmente sustituiría al encuentro. Ya sabéis, si os acordáis, en Arkham Horror hay ciertas localizaciones que nos dicen, en lugar de tener un encuentro, por ejemplo, en una tienda, en lugar de tener un encuentro, puedes darle la vuelta a 3 cartas y puedes comprar una. Y en vez de hacer el encuentro, haces aquello. Sin embargo, Úrsula podría comprar en la tienda y luego tener un encuentro en la tienda. ¿De acuerdo? Así que esto nos va muy bien para intentar hacer más cosas y para intentar ganar cositas. Oye, y si el encuentro no nos gusta, siempre podemos luego descartar una ficha para quitárnoslo de encima, ¿vale? Pues bueno, ya conocemos a lo que puede hacer Úrsula. Vamos a leer su historia, que es un poquito larga, y luego leeremos su carta de historia y veremos cómo se resuelven. Pues vamos allá. La historia hasta ahora. No hay mucha gente que pueda decir que ha escalado montañas en todos los continentes. Y hay todavía menos que puedan jactarse de haber robado un ídolo de oro a una tribu de caníbales. De todas las mujeres en una sociedad dominada por varones, Úrsula es posiblemente la única que puede realizar este tipo de afirmaciones. Es que Úrsula, tío, es una amísima. Y ya está, tenía que decirlo. ¡Amísima, coño!
Úrsula ha infringido las convenciones sociales desde que era pequeña. Trepaba a los árboles, jugaba en el barro, exploraba los bosques y hacía muchas otras cosas impropias de una señorita decente. Después de todo, era tan buena como cualquier hombre, y se propuso demostrarlo cuando la aceptaron en la Universidad de Boston, donde destacó y superó a los demás estudiantes de arqueología. Se graduó la primera de la clase y utilizó su herencia para establecerse como exploradora, recorriendo el mundo y escribiendo artículos para numerosas revistas. Ahora su camino la ha conducido hasta Arkham, ¿dónde si no? Siguiendo un cargamento de reliquias robadas, una secta cuyos miembros parecen estar en todos los rincones del mundo y un rastro de cadáveres. Esto sí que va a ser una aventura, piensa Úrsula sonriendo para sus adentros. Pues por supuesto, reliquias robadas de una expedición, de una exposición egipcia en Arkham, todo cuadra. Por eso quieren que llevemos a Úrsula Downs en este escenario, para que cuadre todo un poco más temáticamente. Pues bueno, vamos a leer sus cartitas de historia a ver qué nos dice. Úrsula se agazapó en las sombras, observando cómo descargaban el contenido de un camión en los muelles. Sabía que estaba cerca del cargamento de reliquias desaparecido. Tan solo necesitaba algunas pruebas más para solucionar aquel caso. Pronto recuperaría los artefactos y saldría de aquel pueblo de una vez por todas. Me parece a mí, Úrsula, que te vas a quedar en Arkham una temporadita. Las reliquias robadas. Superación. Si Úrsula tiene al menos 3 trofeos de monstruo y 3 fichas de pista, pone en juego un misterio menos. Fallo. Si Úrsula se vuelve loca o el nivel de terror sube a 3, pone en juego, esto ya no me divierte. Bueno, las pistas ya las tenemos. Necesitaríamos matar monstruos, ¿de acuerdo? Pero ya sabemos que al principio no hay demasiados monstruos, así que a ver cuándo pueden salir. Aquí nos ha dicho que mientras estaba en el muelle veía cómo lo descargaban. Nos acaban de elegir el lugar donde va a empezar Úrsula. Esto es un juego temático y si nos dicen que estamos en el muelle, empezaremos en el muelle, que casualmente es donde empieza Leo Anderson, ¿de acuerdo? Pues ya tendremos dos investigadores en el muelle. Vamos ya a acabar de hacer los últimos toques de la preparación y nos preparamos para jugar. Bueno, pues antes de empezar a jugar, tendremos que saber contra qué primigenio nos enfrentamos, ¿no? Pues aquí lo tenéis, en todo su esplendor, Nyarlathotep, amigos. Tiene resistencia mágica durante el combate. Por suerte, Zoe se lo pasa por el forreti, ¿de acuerdo? Nos hace un modificador de -4 cuando tengamos que atacarle. Esto si tenemos que batirnos con él, ya lo veremos. Esto nos explica qué hacen sus sectarios. Ya sabéis que hay un monstruo que es el sectario, que digamos es un monstruo que se comparte entre todos los primigenios, y la hoja de primigenio nos dice cómo actúan esos monstruos. Pues aquí lo tenemos, los adoradores, tío. Nyarlathotep posee innumerables cultos por todo el mundo. Los sectarios poseen la aptitud interminable. Bueno, esto es una putada, porque los sectarios suelen ser unos bichos bastante fáciles de matar, ¿de acuerdo? Entonces, esto hace que sea fácil ganarlos como trofeo. Pero con este problema que tenemos aquí, que es que ganan interminable, es que se van a la bolsa. Ya recordamos que uno de nuestros investigadores, ya se me olvida cuál, podía ignorar esto. Pues a lo mejor él será quien tenga que ir a por esos sectarios. Nyarlathotep, 1 millar de máscaras. Al comienzo de la partida, añade los 5 monstruos máscara a la reserva de monstruos. Puede haber varios monstruos máscara en juego a la vez. Esto no os lo enseño, pero ya lo he hecho. Hay unos monstruos que por detrás tienen la palabra clave máscara, que normalmente no juegan si es que no juegas con Nyarlathotep. En este caso, como jugamos con él, están en la bolsa, puede que salgan, puede que no, pero ahí están, ¿de acuerdo? Comienzo de la batalla. Todo investigador que no tenga fichas de pista es devorado. Esto es si él despierta, ¿de acuerdo? Si Nyarlathotep despierta y tenemos que batirnos contra él, todo investigador que no tenga al menos una fichita de pista, pues es devorado. Y aquí tenemos ataque. Todos los investigadores deben superar una tirada de saber +1 o perderán una ficha de pista. Si algún investigador se queda sin fichas de pista, es devorado. Este modificador se reduce en 1 cada turno. +0 el segundo turno, -1 el tercer turno, etc. Esto ya veremos cómo casa con las cartas de combate épico, ¿de acuerdo? Pero de momento ya sabemos que este señor, si no tenemos pistas para luchar contra él, nos va a devorar y él nos irá haciendo que perdamos pistas más fácilmente a medida que van avanzando las rondas de combate. Bueno, despierta cuando la perdición llegue a 11, por supuesto. Ya sabemos que esto se va llenando a medida que van apareciendo pues más portales o suceden cosas extrañas. Y si llega a 11, despertará, dejaremos el tablero de Arkham y tendremos que luchar contra él. Pues venga, aquí tenemos a Nyarlathotep, ya conocemos a nuestro primigenio. ¿Qué nos falta? Pues nos faltaría solo un par de detalles de la expansión y luego repartir las relaciones entre nuestros investigadores para ver cómo funcionan. Entre varias mecánicas nuevas que introduce la expansión La Maldición del Faraón Oscuro está la del indicador de susurros del pasado. Este indicador se moverá por las calles de Arkham, ¿de acuerdo? Siempre está en las calles y empieza en las calles del barrio de la Universidad de Miskatonic. Así que aquí es donde empieza. Nuestros investigadores, a medida que se vayan moviendo, pueden acabar su turno en la misma calle donde esté este indicador.
identificador de susurros del pasado y podemos tener un encuentro, ¿de acuerdo? Podemos tener un encuentro de exposición y ya veremos lo que nos indica. Y nos pueden hacer ganar objetos bastante interesantes. En la fase de... siempre que tengamos uno de esos encuentros, esto se moverá. Esta carta ya nos indicará cómo se mueve, ¿de acuerdo? Si durante la fase de encuentros esta fichita no se mueve, en la fase de mitos tenemos que considerar que es un monstruo con la media luna, ¿de acuerdo? Y si se tiene que mover, los monstruos de luna se tienen que mover, pues esta ficha se moverá, ¿de acuerdo? Si los monstruos de luna no se mueven, esta ficha se quedará donde está y luego pues tendremos otra oportunidad de encontrarnos con ella en el mismo lugar, o si se ha movido, por supuesto, nos podemos encontrar con ella pues en el nuevo lugar, ¿de acuerdo? Pues bueno, esto tengámoslo en cuenta, que esto es una mecánica nueva y que sería interesante pues explorarla cuanto menos para ver cómo funciona y a ver qué beneficios o no puede proporcionarnos. Pues muy bien, vamos ya a repartir las relaciones de los jugadores y a ver ya cómo acabamos la preparación de esta partidaca que se prevé épica. Bueno, pues estas cartas con este dorso son las cartas de relación, ¿de acuerdo? Aparecían en la expansión pequeña, El que acecha en el umbral, y estos escenarios les gusta usarlas siempre, así que las vamos a usar a partir de ahora, ¿vale? Estas cartas hay que darle una a cada investigador, ¿vale? Aquí tengo las de El que acecha en el umbral y El horror de Miskatonic, y estas cartas establecen una relación entre nuestros investigadores, de manera que les puede proporcionar beneficios, ¿vale? Esta carta, yo ahora, por ejemplo, le voy a dar una carta a cada investigador. Esta se la voy a dar a Zoe, ¿de acuerdo? Entonces, esta carta beneficiará a Zoe y a Úrsula. Luego le daré otra carta a Leo y le beneficiará a Leo y a Zoe, ¿de acuerdo? Luego le daré una a Roland y beneficiará a Roland y a Leo. Y luego le daré una a Úrsula y beneficiará a Úrsula y a Roland. Siempre beneficia al propio investigador que la tiene y al jugador que está a su derecha, ¿de acuerdo? Yo lo voy a hacer en este orden. Voy a, digamos, tener las hojas de investigador siempre en el mismo orden. Zoe, Leo, Roland y Úrsula, y de esta manera sabremos cómo se tienen que beneficiar de las relaciones, ¿de acuerdo? Pues venga, esta es la primera para Zoe y dice, compañeros de viaje. Cualquiera de los dos, tu compañero o tú, puede agotar esta carta para recibir un punto de movimiento adicional. Por supuesto, si se agota, hasta la fase de mantenimiento siguiente no podremos tenerla activa otra vez, pero por ejemplo, esto lo puede activar Zoe o lo puede activar Úrsula, ¿de acuerdo? Pensemos en ello. Pues venga, esta carta es para Zoe y tiene una compañera de viaje en esta partida, que es Úrsula. Vamos a Leo. ¿A Leo qué le damos? Pues mirad, rompehuesos. Cualquiera de los dos, tu compañero o tú, puede agotar esta carta antes de realizar una tirada de combate para recibir una bonificación de +1 a la misma. Esto le irá muy bien a Zoe, porque ya sabemos que quiere repartir. Y Leo es el que tiene la escopeta, así que oye, nos ha ido bien esta cartita, que será para Leo y para Zoe, recordémoslo. Vamos con la carta de Roland. Esta carta será para Roland y también beneficiará a Leo. ¿Qué tenemos? Yo respondo por mi amigo. Claro que sí, fijaros, ¿veis el símbolo amarillo aquí? Esto significa que es de la expansión del horror de Miskatonic. Después de la preparación inicial de la partida, cada vez que tu compañero o tú recibáis una carta de préstamo bancario, anticipo, pertenencia a la logia del Crepúsculo de Plata, pertenencia a la banda de Sheldon, pase de tren o pertenencia a la secta Uno del Millar, el otro puede coger una carta del mismo tipo si no tiene una ya. Bueno, voy a hacer una cosa que no suelo hacer demasiado, y esta carta la voy a descartar. ¿Por qué? Porque como jugamos sin la expansión de la cabra de los bosques, no jugamos con pases de... no vamos a necesitar pases de tren, ¿de acuerdo? La banda de Sheldon tampoco va a aparecer. Es una relación que creo que no nos va a beneficiar demasiado. Y préstamos y tal, a lo mejor cogemos, a lo mejor no. Preferiría que saliera otra carta un poco más divertida, ¿vale? Así que ya lo digo ahora, cojo otra para Roland Banks. Aventureros intrépidos. Cualquiera de los dos, tu compañero o tú, puede agotar esta carta antes de realizar una tirada de horror para recibir una bonificación de +1 a la misma. Esta quizá no es tan potente, digamos, pero me gusta más. Pues venga, esta para Roland y también para Leo. Y finalmente, la carta para Úrsula, que también beneficiará a Roland, será Cazadores. Cuando tu compañero y tú estéis en el mismo barrio, cualquiera de los dos puede agotar esta carta antes de efectuar una tirada de combate contra un monstruo para reducir su fortaleza en 1 hasta un mínimo de 1 para dicha tirada de combate. Esto es cuando estemos los dos en el mismo barrio. Bueno, esto lo tendré que tener en cuenta porque es lo típico, que es muy, muy circunstancial, pero bueno, ahí tenemos Roland y Úrsula, son unos cazadores que se apoyan el uno al otro. Pues muy bien, esta carta ya la devuelvo, no la vamos a usar y ya no vamos a tener más cartitas de relación, ¿de acuerdo? Pues muy bien.
Con esto acabaría, creo yo, ya la preparación de la partidaca a Arkham Horror. Bueno, pues me pilláis acabando de colocar las últimas fichas de pista en las localizaciones inestables, que ya sabemos que son estas del diamante rojo, ¿de acuerdo? Para una preparación en detalle de Arkham Horror os remito a la partidaca que grabamos ya hace tiempo y ahí lo explico con detalle. Simplemente, las localizaciones estables son las verdes, aquí no hay pista, las rojas sí, una pistita, ¿de acuerdo? Pues ¿qué nos faltará? He colocado ya a nuestros investigadores en sus lugares iniciales, perdón, ahí tenemos a Zoe en la estación de tren, ahí tenemos a Roland en el manicomio y aquí tenemos a tanto Úrsula como Leo en los muelles. Ya hemos dicho que Úrsula podíamos elegir dónde iba a aparecer, pero yo por temática, por lo que nos ha dicho su carta de historia, va a empezar en los muelles con Leo, ¿de acuerdo? Bueno, ahora nos falta generar el primer portal, por supuesto, así que tenemos que coger la carta de mitos, ya sabemos que vamos a ignorar todas las instrucciones de esta carta, exceptuando lo que nos dice del portal. Pues venga, vamos a ver, voy a cortar por aquí. Robaremos esta de aquí y ya el mazo de mitos ya no lo toco más, ¿de acuerdo? ¿Dónde aparece? Aparece un portal en la isla Ignota, por supuesto, que es aquí justo detrás de nuestros investigadores. La ficha de pista se pierde y aparecerá un portal. Ya sabéis que a mí me gusta jugarlos boca abajo sin saber a dónde vamos a ir a parar. Se ha abierto un portal, no sabemos lo que hay al otro lado. Pues venga, colocado y por supuesto, con un portal aumenta en uno la perdición, ya tenemos la perdición en uno y faltará generar pues un monstruo, 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 monstruo. Aparece el primer monstruo en Arkham. Pues venga, ¿qué nos aparece? Nos aparece esto de aquí, un fantasma con símbolo de luna. ¿Qué tenemos aquí? Es no muerto, esto le irá bien a Zoe, porque es un no muerto, ya sabemos que su cruz le da más caña a los no muertos. Inmunidad física, Zoe se lo pasa por el forro, ya sabemos que tiene inmunidad, para Zoe es resistencia. Pues venga, será el primero de siete fantasmas, de siete monstruos que podemos tener en la partida. Ya sabemos que si se supera este límite, pues van a empezar a ir a las afueras, ¿de acuerdo? Es de color amarillo, lo cual significa que no se mueve de lugar. Tendremos que ir a buscarlo si queremos liquidarlo. Pues muy bien, aquí tenemos, esto ya puede ir al descarte. Voy a colocar aquí el mazo de mitos. Y bueno, esto ya lo deja todo preparadito para empezar la partida acá, ¿de acuerdo? Tenemos nuestros investigadores en los lugares iniciales, ya tenemos nuestro primer portal, la perdición ya está en uno, sabemos nuestros objetivos, por supuesto, ya sabemos que para ganar a Arkham Horror tenemos que sellar 6 portales, ¿de acuerdo? O conseguir que no haya ningún portal abierto en todo el tablero, habiendo cerrado como mínimo 4. Pero no habiéndolos cerrados, sino conservándolos como trofeo, ¿de acuerdo? Somos 4 jugadores, es decir, si tenemos 3 trofeos de portal y no queda ninguno, no hemos ganado. Tenemos que esperar a que se abra otro y cerrarlo, ¿de acuerdo? O, en caso contrario, que probablemente será lo que suceda, tendremos que cerrarlos y sellarlos, ¿de acuerdo? Si logramos sellar 6 portales, ganamos la partida. Pero esto será dentro de un buen ratito. Yo de momento lo voy a dejar aquí. Como siempre, os doy las gracias por estar al otro lado de la pantalla. Os mando un abrazo muy fuerte y espero pues, que estéis tan contentos como yo de que Arkham Horror segunda edición vuelva a que se juega. Y mirad qué tengo por aquí. Tío, la bandejita de la muerte con los daditos. Estos daditos que los he mandado de vacaciones una temporadita desde la última partida acá al Arkham Horror tercera edición y aquí están listos para sacar 6s como si no hubiera un mañana. Mía, mía. Calentito, calentito. Pues ahí está. Los veremos más de lo que nos gustaría seguramente. Cuando salgan unos me voy a cagar en todo, pero amigos, esto es la magia de Arkham Horror segunda edición. ¡Nos vemos pronto! ¡Hasta luego!